Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es 4 de marzo del 2021. Yo soy Elena Cáceres y estas son las noticias. CEO de Kraken, si lo piensas en términos de dólares, Bitcoin va al infinito. Este 3 de marzo, Jesse Powell, cofundador y CEO del exchange Kraken, señaló que el precio de Bitcoin tiende al infinito, especialmente si se evalúa desde la perspectiva de las monedas fiat que, como el dólar, empiezan a dar señales de debilitamiento. Así lo dijo en una entrevista a Bloomberg, donde enfatizó que si el contexto macroeconómico se mantiene tal y como va, eventualmente podría convertirse en la moneda de reserva global. Al ser preguntado a qué se refiere con el infinito, la luna o Marte, Powell señaló que se trata de la la capitalización total del oro, pero también de monedas como el euro o el dólar estadounidense. Gobierno iraní considera la minería de Bitcoin para evadir sanciones internacionales. Un equipo de investigación al servicio del gobierno iraní sugirió esta semana que se empezara a minar Bitcoin en gran escala para generar recursos económicos que puedan ser utilizados sin el riesgo de censura. El Centro Presidencial de Estudios Estratégicos de Irán señaló que el país debería aprovechar Bitcoin y otros activos digitales para vadear las sanciones y poder mantenerse activo en el comercio internacional. El informe explica que la minería de monedas podría ayudar al país destacando que el gobierno iraní podría generar 2 millones de dólares por día y más de 700 millones en un año Reconocida casa de cambio asiática podría ofrecer posiciones en bitcoin a inversionistas tradicionales. Huboi, el exchange de mayor envergadura en China, recibió las licencias correspondientes para operar fondos de inversión al estilo de Grayscale, pero para inversionistas regulados. Este tipo de fondos brinda exposición indirecta a Bitcoin a este perfil de inversionista y se cotiza con un premium sobre el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Se espera que estos productos comiencen a cotizar en breve. Un posible escollo para este nuevo producto y la empresa es que su CEO se encuentra bajo investigaciones del gobierno central chino. Según Tim Draper, Netflix debería ser la siguiente empresa de renombre en comprar Bitcoin. El inversionista estadounidense Tim Draper señaló que Netflix es una de las empresas que debería seguir el ejemplo de PayPal, Square y MicroStrategy y comprar Bitcoin como parte de su estrategia de gestión de bienes y activos. Según dijo, inclusive Amazon debería considerar aceptarlo como medio de pago, algo que permitiría tomar una posición importante dentro de esta economía que empieza a configurarse. Draper es un conocido inversionista en Bitcoin e incluso llegó a comprar la criptomoneda en subastas abiertas por las autoridades de Estados Unidos. Comunidad Global de Bitcoin se une para leer el libro blanco de Satoshi Nakamoto. Miembros de la comunidad de todo el mundo se unieron para narrar el libro blanco de Bitcoin. Esta primera versión del voice paper fue hecha en inglés, aunque la comunidad hispana ya trabaja en su propia versión en castellano. El resultado de este esfuerzo colectivo fue publicado en video a través del canal de YouTube de Voltardia, perteneciente al artista Dim Sayan, e incluyó a prominentes Bitcoiners como Giacomo Suco, Michael Saylor, Jimmy. Son, entre otros. A las dos y media de la tarde, hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de 48.257 dólares con una variación a la baja en 24 horas de 5,62%. La dominancia es del 60,22%. El hash rate es de 556.587. Esto fue el Bit desde Satoshi en Venezuela.